Secuestradora de niños. Bruja. Hechicera. Puta de Satán. Mala mujer. Demonio. Ogra chupa sangre. Asesina. Una hiena. Una bestia humana. ¿Vas a tardar mucho en morirte, bruja del diablo? Sangre. Un monstruo. Sin entrañas. La vampira de Barcelona. Sí, evidentemente. Mirad quién ha venido. ¿Ya has salido del manicomio? ¿Del manicomio? Yo creía que había dejado la profesión. Dicen que intentó asesinar a su padre. Pues estará loco. ¡Eh, Comas! Ven, hombre, ven. ¿Qué tal? ¿Vuelves a escribir? Eso parece. ¿Podéis explicarme por encima de qué nos van a hablar? ¿No lo sabes? No. No estoy al corriente de nada. Estaba de viaje. Niñas desaparecidas. Este es el tema. A ver qué mentira nos explican hoy. Señores. Si me permiten, les voy a leer la nota que me ha hecho llegar el excelentísimo gobernador de la ciudad. Han circulado estos días por Barcelona alarmantes rumores respecto a la desaparición misteriosa de buen número de criaturas de corta edad. Esos rumores han introducido la alarma y el miedo en el seno de muchas familias barcelonesas. No es cierto que hayan encontrado cadáveres de niños en las afueras. No es cierto que hayan desaparecido numerosos niños. ¿Y Teresita Guitar? La Teresita Guitar es un caso aislado. De todos modos, tenemos pistas sólidas, las estamos siguiendo y pronto darán sus frutos. Comisario. La verdad es que la mayoría de denuncias por sustracción de menores han sido motivadas por pleitos entre matrimonios mal avenidos. Señor comisario, no habrá más preguntas. Queremos más información. Señor comisario. No habrá más preguntas. No podremos decirles nada más. ¿Cree que nos chupamos el dedo? Nos toman por idiotas. ¿Y qué vamos a escribir? Pues lo mismo que ayer.
que Teresita Guitart sigue sin aparecer. Y que la policía no sabe ni por dónde empezar a buscar. ¿Cuánto hace que desapareció? 2 semanas. El día de carnaval iba por la calle con su madre. La madre se puso a hablar con una vecina y de repente... Escribimos sobre este caso porque los padres de Teresita los conoce todo el mundo. Tienen nombres y apellidos. Pero los niños de la calle, ¿eh? Los que desaparecen cada día. De esos no habla nadie. ¿Seguro que son tantos? El orfanato está a rebosar de niños y las calles también. Son hijos de prostitutas, de matrimonios que no los quieren. No parece que la vida de esas criaturas tenga valor para nadie. La gente dice que por las noches hay un carro rojo que recorre la ciudad y recoge a todos los niños perdidos de la calle y los lleva a un lugar extraño donde les arrancan el corazón y las entrañas. Lo llaman el carro de la sangre. Niñas desaparecidas. Este es el tema. Han circulado estos días por Barcelona alarmantes rumores respecto a la desaparición misteriosa de buen número de criaturas de corta edad. El orfanato está rebosado de niños y las calles también. Son hijos de prostitutas, de matrimonios que no los quieren. No parece que la vida de esas criaturas tenga valor para nadie. La Teresita Guitart es un caso aislado. ¡Quiero esto, mamá! ¡Quiero mamá! Ustedes, los devotos de malos hábitos, ¿quién mandó meterme en lo que no debiera? Si por regalona pierdo mi decoro, ¡vamos, Amelia! Se lo debo al fraile y al sultán del oro. Presto mi pudor a vuestra merced, que entre los efluvios yo calmo mi sed. Veo que todavía te acuerdas. Y de muchas otras cosas. ¿Cuánto hace que no vienes a verme? ¿Un año, tal vez? ¿Y me has echado de menos? Si te gusta, puedo decirte que sí. Me gustaría si fuera verdad. ¿Por qué no lo dejas de una vez y te buscas un buen trabajo? ¿Quieres quitarme de puta? Pues que sepas que no eres el primero que quiere camelarme. Ya, ya. Me lo imagino. Además, ya casi lo he dejado. ¿Cómo que casi? Solo me veo con un señor. Ah. Bueno, y ahora también contigo. Pero quiero cambiar de vida. Dios.
¿Y con quién te quedarás? ¿Conmigo? ¿O con el otro? Ni contigo ni con nadie. Quiero ser mi propia dueña. ¿Te he dicho ya que cantaré en el liceo? No. En un concurso, para cantar ópera. Me están haciendo un vestido precioso. Hace meses que ahorro para poder pagarlo. ¿Y qué cantas? La donna immobile. Ríete si quieres. Pero sé que puedo hacerlo. Si cantas desnuda, el concurso es tuyo. Puedo hacerlo y lo haré. No pienso convertirme en una de esas putas sin dientes que te la chupan en la calle por un duro. Amelia. Cambiaré de vida. Cantaré. Y me iré a Italia. Amelia, ven, ven, ven. Ven aquí. Lo siento, ¿vale? ¿Por qué no te quedas esta noche? No puedo. Venga. Madrugo. Venga, esta noche. Mañana tengo clase de canto y después voy a la modista. ¿Desde cuándo te pinchas? Tengo problemas para dormir. Antes también tenías y no te pinchabas. Sí, pero cada vez es peor. No me has contado qué has hecho estos meses. ¿Y por qué quieres saberlo? Hombre, yo te he contado un montón de cosas. Otro día te lo cuento. Lo que tú digas. Que sí. Que otro día te lo cuento. Que tengas dulces sueños. ¿Bien, no? Bien, bien, sí, supongo. Es que no me gusta escribir sobre niñas desaparecidas. Pues no hay otra. Es la noticia de estos días. ¿Podrías entrevistar a los padres? ¿No podrías darme otra cosa? ¿Cómo que otra cosa? Pero, ¿qué te pasa? Te he guardado el puesto un año. Me hiciste creer que estabas bien. Estoy bien, estoy bien. Pues no tienes buen aspecto. ¿Es por Laura? ¿He dicho algo yo de Laura? ¿Tengo razón o no? Sí. He soñado con ella, sí. Ah, venga ya, Sebastián. Han pasado muchos años ya. Basta, tío. Basta. Ya basta por hoy. Espera, Sebastián, espera. Espera. Escúchame. Eres un buen periodista. Uno de los mejores. No eches tu vida a perder. ¿Hablarás con el matrimonio Guitart? ¿Por qué nadie ha escrito nada? ¡No me toque! ¡No me toque! Desaparece la hija del pastelero y la gente se vuelve loca. También la misma, no me toque. ¿Quién me ayudará a encontrar a mi hija? ¿Quién? Claudia. Se llama Claudia. Tiene 10 años. Fui al hospicio, porque sé que a veces la policía recoge a los críos que se encuentra por la calle y los deja con las monjas. Pero no la encontré.
Y me gasté todo el dinero yendo a Francia, a la fábrica de vidrio de Saint-Denis. Alguien me dijo que tenían a críos españoles trabajando ahí. ¿Y es verdad? Alguno vi ahí, sí. Pero no encontré a mi hija. Y de haber sabido lo que sé ahora, me habría ahorrado el viaje. ¿Qué quiere decir? ¿Qué sabe? En esta ciudad hay gente muy mala, señor Comas. Gente que paga lo que sea para satisfacer sus vicios. No creen en Dios ni en nada. Solo disfrutan haciendo daño. Hay sitios donde llevan a los críos y estos viciosos hacen lo que quieren. Y a mí la porfía no me escucha. No puedo hacer nada, ni tan siquiera acercarme. ¿Por qué no? ¿Qué ha hecho? Míreme, ¿cómo pretende que me dejen entrar? Venga, rápido, venga, escóndese. Espere. Vaya con cuidado. ¿La primera vez? ¿Cómo dice? Que lo veo en mi casa. Señor... Vila, Carlas Vila. Encantada. Por cierto, ¿quién le ha hablado de nosotros? Un amigo. Un buen amigo, espero. ¿Le importa decirme su nombre? Para darle las gracias. El señor Salvat. Oh. Abogado. Muy buen cliente. Creo que ha venido esta noche. Después lo saludo. No es necesario, señor Vila. Pase por aquí. Tenemos para todos los gustos. Misteriosas. Peligrosas. Para tímidos. Tenemos de todo tipo. ¿Quiere una? ¿Las quiere todas? Dígame cómo podemos complacerlo. Le presentaré a Marlene. Ella no tiene manías. ¿Marlene? Dígame qué quiere. Yo lo que quiero es una niña. Pequeña. Eso es lo más caro. ¿Cuánto? 70 pesetas.
Puedo pagarlo, sí. Si tiene la bondad. Mire qué princesita le traigo. Se llama Rosita. ¿Dónde están las otras? ¿Qué? ¿Quién te ha puesto esta? ¿Qué hace? Deje a la niña. Esta ¿qué hace? Deje a la niña. Deje a la niña. ¿Dónde están las otras? Deje a la niña. ¿Dónde están las otras niñas? ¿Dónde? ¡Que deje ya a la niña! ¿Dónde están? ¡Teresita! ¡Claudia! ¡Claudia! ¡Teresita! Tenemos que ir a comisaría. Venga, 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 vámonos de aquí. Que ir a comisaría. ¿Qué coño te ha pasado? Nada, nada. Lee. Tráfico Lee. De niños en Barcelona. Prostíbulos, corrupción de menores y posible implicación de personalidades. ¿Quieres que publique esto? Ayer por la noche fui al burdel de la calle Valldonzella. Fui con ese hombre, Fusté, el que está buscando a su hija. Te peleaste y te partieron la cara. Fui al burdel. Pedí una niña y me la trajeron. Hablarías con la policía, ¿no? Claro, claro. ¿Y? Nada. Han registrado el local, pero no han encontrado Entonces, nada. Entonces, ¿tenemos qué? Hemos interpuesto una denuncia. Doña Leonor, la madame que regenta el burdel, tendrá que ir a declarar ante el juez. No puedo publicar esto. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Si hacemos ruido, podemos conseguir que cierren el burdel para siempre. ¿Sabes quién estaba entre los clientes? No, no, y no quiero saberlo. Tu amigo, el famoso abogado Andreu Salvat. ¿Y qué? ¿Quieres condenarlo por ir de putas? Te digo que había niñas pequeñas, algunas muy pequeñas. Es imposible que él no sepa No, escúchame. No acusaremos a nadie.
de tráfico de menores si no tenemos pruebas, ¿vale? Este es el juego. Adelante. Perdón, señor Méndez. ¿Sí? Es la Teresita Guitar. La han encontrado y está viva. Gracias. Ah, escucha, olvídate ya de prostíbulos y burdeles y ve a ver qué pasa. Las niñas están bien. Les han hecho un chequeo médico y parece que no ha habido maltratos ni abusos. ¿Y dónde las han encontrado? En un piso de la calle Ponen. Nos ha avisado una vecina. ¿Y la otra niña quién es? Angelita. La raptora dice que es su hija, pero es muy probable que sea otra niña secuestrada. ¿Ha dicho raptora? Uh-huh. ¿Es una mujer? Enriqueta Martí Ripoll, 35 años. Los vecinos dicen de ella que es arisca, seria, antipática, extraña. Pordiosera de profesión, prostituta y curandera. Ella niega que haya secuestrado a la niña. Pero después de interrogarla, no me parece incapaz de cometer crímenes terribles. Tiene maldad en los ojos. Disculpe este desorden. No paran de llegar regalos para Teresita. ¿Puedo? Sí, sí. Adelante. Hola, Teresita. Me llamo Sebastián. ¿Te molesta si te hago unas preguntas? ¿Por qué te fuiste con la señora Enriqueta? Fue culpa del gatito. ¿Cómo está su marido? Ayer vino al médico. Tuberculosis. Ay, pobre. No sé cómo saldré adelante. Teresita, dile a tu padre que ahora voy. ¿Y usted cómo está? Con el dinero para la casa y los niños. Estoy muy preocupada. Mientras mi marido no trabaje, no sé cómo saldremos adelante. Si usted pudiera ayudarnos, señora Guitart. ¿Trató bien la señora Enriqueta? A veces me pegaba. Y su hija también. ¿Angelita te pegaba? Sí. Me decía que si no me portaba bien, su madre me arrancaría el corazón, como a Pepito. ¿Qué quieres decir? ¿Que había otro niño en la casa? No lo vi, porque ya lo habían matado. ¡Niña! Mira, las he hecho yo. ¿Te gustan? Una es para ti. Mira. ¿Sabes de qué es esta mancha? Es la sangre de Pepito. El niño que vino a jugar conmigo antes que tú. Mira, y aquí está su corazón. Mi madre se lo arrancó. Si te portas mal,
a ti te pasará lo mismo. Mi madre es una bruja. ¿Una bruja? ¿Eso te dijo? Sí. Y que me arrancaría el corazón. Sebastián, ven, vamos. Sebastián Comas, mi sobrino y mi protegido. Ahora lleva el caso de Teresita para el periódico. Ah, sí, lo he leído. Abogado Salvat, uno de los promotores de este homenaje, bueno, y de otros eventos culturales en Barcelona. Sí, sí, lo sé, lo sé. ¿Qué opina de los cambios que está viviendo la ciudad? Pues creo que estamos construyendo una ciudad moderna y muy bonita, a pesar de las extravagancias de nuestros arquitectos. Lo de Gaudí parece una mona de Pascua. ¿Y el distrito del hospital? Pues no sabría decirle, no conozco el barrio. ¿Y ustedes? ¿Nunca han estado en el barrio? Nunca. Pero me han dicho que se está convirtiendo en un espectáculo repugnante. ¿De verdad no conocen el distrito? ¿Está poniendo en duda mi palabra? No, es solo un decir, Salvat. Pues les aconsejo que se den un paseo por aquellas calles. Lo que se cuenta es poco comparado con lo que uno puede ver allí. ¿Qué les parece si entramos ya? Esto está a punto de empezar. Funciones de prestidigitación, fantasmagorías y fuentes maravillosas. ¡Tú! ¿Quién se atreve a entrar a hablar con los fantasmas? ¡Dale la vuelta, cojones! Sebastián, ahora no. Sebastián,
Ahora no, tío. Está aquí el señor Fuster. Quiere hablar contigo. Venga, haz el favor. ¿Puede acompañarme al depósito de cadáveres? La han tirado al mar para deshacerse del cuerpo. No ha muerto ahogada. No es ella. Gracias a Dios. Mi hija está viva. Está viva, sí. Mi hija está viva. Mi hija está viva. ¿Thomas, le han dicho que le han arrancado el corazón? Ayúdame. 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 Déjame. Ayúdame. Déjame en paz. Ven, ayúdame. Ayúdame. No me toquéis, dejadme en paz. Ayúdame. 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 Dejadme. Dejadme en paz. Ayúdame. Ayúdame. Sebastián. Laura. Laura, déjame. Laura, no, vete. Déjame en paz. Ayúdame. No te vayas. Laura, no. No me dejes. ¡No! Laura, déjame en paz. ¿Puedo ayudarlo? No, no, gracias. Estoy bien, es que duermo poco. Pues eso no es bueno. Hay que descansar. Comas. Sí, ya. Ya lo sé. ¿Se ha fijado en esta niña? También le han cortado el pelo, como a Teresita Guitart. Eso significa que también es hija de familia pobre. Hace un año, en un pueblo de Almería, un curandero secuestró a un niño y lo mató. Después confesó que quería su sangre para hacer un remedio contra la tuberculosis. Lo degolló como a un cerdo. ¿De verdad cree que Enriqueta Martí es culpable de la muerte de esa niña? Es curandera. Y si lo que dice Angelita es verdad, no sería la primera vez que le arranca el corazón a un niño. ¿Y ella? ¿Qué dice Enriqueta? ¿La han interrogado? ¿Les ha contado por qué secuestró a Teresita? Siempre que habla con un juez cuenta la misma historia. Que se la encontró, que se había perdido y que le dio lástima. ¿Sabe? No dejo de darle vueltas. ¿Puede ser que las desapariciones de niños estuvieran relacionadas con el asunto del burdel? ¿Eh? ¿Lo investigan? No hay nada que investigar. ¿Nada? ¿Nada? Me ofrecieron una niña de 6 años. ¡6! Y las había más pequeñas incluso. Una puta es una puta. A los 6 años y a los 40. Yo no pienso igual. Porque no conoce el barrio como yo. A esas niñas las prostituyen sus madres. Ya. De todos modos, el burdel permanecerá cerrado mientras duren las diligencias. El juez citará a la madame cuando lo considere oportuno, y a usted también. Muy bien. Y así tendrá la oportunidad de contar todo lo que ha visto. Pero después, comas, todo seguirá igual. No cambiará nada, volverán a abrir. Porque en este distrito las cosas funcionan de esta manera. Claro. Comas. Mañana registramos el piso de la secuestradora. ¿No lo registraron cuando encontraron a Teresita? Entonces no se nos ocurre buscar nada más, pero ahora, con una niña muerta, las cosas cambian. ¿Querrá acompañarme? ¿Puedo? No. No puede. Pero si yo la autorizo, no creo que nadie me contradiga. ¿Conoces el burdel de la calle Valldonsella? Lo conoce todo el mundo. ¿Has trabajado allí?
No. Solo trabajo para mí, ya lo sabes. ¿Qué te ha pasado? Nada, nada. Estuve allí hace un par de días. Me ofrecieron una niña. Pues no lo sé. ¿Te enseñó el vestido nuevo? Todavía no lo ha visto nadie. ¿Y no conoces a nadie que haya trabajado allí? No. Necesito algún testigo. Alguien que me confirme que doña Leonor prostituye a niñas. ¿Qué te parece? ¿Has oído lo que se dice del carro de la sangre? ¿Tú has venido a verme a mí? ¿O qué coño has venido a hacer? Oye, no te enfades. Me enfado si me da la gana. No sé, el vestido es muy bonito. ¡Lárgate! ¡Vete! Aquí hay algo. Parece cabello de niña. ¡Comisario! Hemos encontrado esto. ¿Y a qué coño espera? ¿A que lo haga yo? Por el amor de Dios. Tras el registro, el juez pidió inmediatamente un informe forense de los huesos, el cuero cabelludo, así como de varios ungüentos encontrados en el domicilio de Enriqueta Martínez. Comisario, una pregunta. ¿Por qué? Hay motivos para pensar que esos ungüentos pueden estar hechos con grasa de origen humano. ¿De cuántos asesinatos estaríamos hablando? Por la cantidad de restos encontrados, sospechamos que la susodicha Enriqueta Martí ha podido secuestrar y matar alrededor de media docena de niños. Son horas de dormir. Son horas de trabajar. Vamos, arréglate un poco. Todos los rotativos recogen la rueda de prensa de ayer. Todos menos uno. El nuestro. ¿Cómo vamos a vender periódicos así? Lo siento. No pude terminar el artículo. ¿No? ¿Por qué? No, da igual. No tienes que explicármelo. Bien. Ya que veo que el tema te afecta, se acabaron los sucesos. Quiero que escribas algo sobre las obras de la ciudad. ¿No se puede ventilar este cuarto? Quiero entrevistar a la secuestradora. ¿No quieres hablar de niñas secuestradas y ahora quieres entrevistar a esa mujer? ¿No te gustaría ser el primero en publicar su fotografía? Así te compenso por lo de ayer. ¿Entendido? Inténtalo. No sé cómo puedes vivir así. Àngel meu, llençols i anells. Àngel meu, jo mai no deixaré. Dorm petit aquesta nit, la mare ja és aquí, la lluna també ha sortit. Seguro que quiere entrar. Thank you.
Enriqueta Martí. Soy Sebastián Comas, periodista. ¿Qué quiere? ¿Va a sacarme de aquí? No, no puedo hacerlo. Entonces, ¿qué coño quiere? Quiero saber por qué secuestró a Teresita Guitart. Yo no la secuestré. ¡Mira, mamá! ¡Mamá, mira! ¡Una niña! Oye. ¿Qué? ¿Te has perdido? ¿Eh? ¿Tienes hambre? Sí. Sí. Ven, que te daremos de comer y después iremos a buscar a tu madre. ¿Eh? ¿Sí? Si Teresita se había perdido, ¿por qué no la llevó a la comisaría? Creí que la dejarían con las monjas. Las monjas son malas. Pero usted le cortó el pelo. Y le cambió el nombre. Sí. Es un nombre bonito, ¿verdad? Sí. Felicidad. Es más bonito que Teresa. Si hubiera tenido una hija, le habría llamado Feli. Felicidad. ¿Y todos esos trapos llenos de sangre que la policía encontró en su casa? La sangre es mía. Sangro mucho por abajo. Estoy enferma. ¿Y el otro niño? ¿Quién? ¿Dónde está? Angelita dice que antes que Teresita en su casa había otro niño. A Angelita no le gusta estar sola. Pepito se pasa mucho por casa para estar con ella. Pues su hija dice que usted lo mató. Se inventa historias. Es muy fantasiosa. Pepito vive en Sabadell con su madre. Ya se lo he dicho al juez y a la policía y no sé por qué no lo buscan. ¡Que lo busquen! ¿Y la niña del puerto? También la maté yo. Y 20 crías más. ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! Desde aquí oigo que lo dicen por la calle. Oigo al crío dar noticias y sé las cosas malas que dicen de mí. Es mentira. Usted quiere sacarme una foto, ¿verdad? ¿Sí? Me gustaría, sí. Sáquemela. 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 Pero antes debe prometerme que buscará a Pepito. A Pepito. Vive en Sabadell con su madre. Busque la casa de Pepita. Está en la calle del Rec, la casa más bonita de la calle, la más nueva. Tiene un gallo sobre la puerta. Así todo el mundo sabrá que Pepito está vivo y que no soy una asesina. ¿Me lo promete? Te lo prometo. ¿Qué hacía en el burdel de la calle Vallonsella? ¿Cuándo? No, 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 yo hace años que no voy por burdeles. Sí, sí, yo la vi. Yo la vi. Vi cómo le daba una cosa a la señora Leonor. Era un remedio. Hace años que me los compra para ella y sus clientes. ¿Un remedio para qué? Un remedio para todo. ¿Quieres saber de qué están hechos mis remedios? De sangre, de grasas y de médula de bebé. ¡Hermana! Usted tiene un secreto. Se lo veo en los ojos. Usted sufre, ¿verdad que sí? ¡Hermana, hermana! No se vaya. No, 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 no se vaya, no se vaya. Ir a ver a mi hija. Si va, llévele chocolate. Dígale que le echo mucho de menos. A tu hija ya están buscándole una familia. No la volverás a ver nunca más.
¡Hermana! ¡Hermana! ¡No! ¡No me la podéis quitar! ¡No! ¡Hija, no! ¡Hermana! ¡Mi hermana! ¡Enriqueta! ¡Enriqueta, basta! ¡Hermana, rápido! ¡Rápido, la puerta! ¡Que abra! ¡Rápido! ¡Abra! Hola, Angelita. Me llamo Sebastián, soy periodista. ¿Puedo sentarme? Esta mañana he ido a ver a tu madre. Está preocupada por ti, te echa mucho de menos. ¿Te da igual que te eche de menos? No lo sé. Aquí vienen a verme muchas señoras. Y todas dicen que son mi madre. Y que me extrañan. Pues seguramente esas señoras no te conocen tan bien como Enriqueta. No lo sé. Me han dicho que te gusta mucho el chocolate. Gracias. Teresita también llevaba una medalla como estas. La de Teresita es esta. Me la devolvió. ¿La quiere? ¿Quieres explicarme alguna cosa de Teresita? Esa niña es una idiota. Venga, ya estamos en casa. ¡Levanta! ¡Ay, me haces daño! ¿Más que te haré si no te estás quieta? ¡Quiero irme a casa! ¡Quiero irme con mamá! ¡Que te calles! ¡Cállate! ¿Qué pasa, mamá? Tráeme un cuchillo. ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Vente para acá! Por favor, no me haga daño. Si te estás quieto, no te haré nada, ¿eh? A partir de ahora tu madre soy yo, ¿eh? Ya no te llamas Teresita, ahora te llamas Felicidad, ¿eh? Usted no es mi madre. ¿Cómo te llamas? Teresita. ¿Cómo te llamas? Felicidad. Así sí que me gusta. Felicidad. Ya, Felicidad, ya. Y nadie puede saber que estás aquí. ¡Mamá! ¡No grites! ¡Venga, hija! ¡Eh, mamá está aquí! ¡Shh! ¡Ya está! ¡Mamá! ¡Ya está! ¡Que vas a quedar muy bonita! ¿A que sí, Angelita? Dile que quedará muy bonita. ¡Quedarás muy bonita! ¡No! ¡Que te calles! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta de llorar! ¡No llores más! ¡Basta! ¡Basta! Si no, te voy a meter en un cuarto muy oscuro que tengo. Tu madre dice que todo eso de Pepito te lo inventaste tú. Pues yo digo que lo mató en la mesa de la cocina.
No me dejes. Últimas noticias, últimas noticias. Por fin podemos ver el rostro de la asesina. Lean los crímenes de esta mujer malvada. Enriqueta Martí es la vampira de Barcelona. Una mujer tan sedienta de sangre que se muerde sus propias venas. Últimas noticias, últimas noticias. Bueno, brindaremos cuando estemos todos, ¿eh? Es lo que procede. ¿Podemos hablar? Estamos de celebración. Hemos agotado 2 ediciones y las máquinas ya vuelven a estar en marcha. ¿Vampira? Estaba tan sedienta de sangre que se mordió sus propias venas. Esto no es lo que escribí yo. He querido meterle algo de emoción. No podíamos esperar a que el juez la condenase para darle emoción. La gente es morbosa. Esto es lo que le gusta. Lo que no entiendo es por qué te preocupa. Esa mujer es una asesina. ¿Ah, sí? ¿Quién lo dice? La policía, los forenses. Su propia hija asegura que vio cómo mató a un niño en la mesa de la cocina. Si tú mismo lo has escrito también. He escrito que tengo mis dudas. Y que esa mujer, más que una asesina, lo que parece es una enferma mental, una histérica o una loca. Y esto no aparece en el artículo. ¿A dónde vas? ¡No me dejes con la palabra en la boca, coño! Escúchame. Lo que importa es vender. Vender. Vender y vender. ¿Lo entiendes? Tengo que ir al juzgado. Entendido. Pero quiero que vuelvas a la cárcel. Habla con ella cuando puedas, que te cuente su vida, que te explique lo que sea. Aprovecharemos el filón. Volveré. Pero no porque tú me lo pidas. He prometido una cosa. ¿Prometido? ¿Qué has prometido? Señor Comas. Me alegra comunicarle que no habrá juicio. Que yo sepa, el juez todavía no se ha pronunciado. Yo ni tan siquiera he prestado declaración. Siempre será mi palabra contra la suya. Usted no tiene pruebas. Y yo llevo un control muy completo de todos mis clientes. Y ese registro me garantiza que no va a haber juicio. No abandonaré. Sé perfectamente lo que vi. No se canse. Y si quiere ver más cosas, siempre podrá venir a mi casa. No le guardo rencor. Oh.
la puta que ya... Una puta que canta. Conforto. Amelia, Amelia, espera, espera. ¿Qué quieres? Ha sido precioso. No sabía que eras capaz de cantar así. Esta soy yo, la puta que canta, sí, señor. ¡Perdóname! Perdóname. Ya llevo noches. Llevo noches sin poder dormir. Al principio, la morfina me ayudaba. Me ayudaba a descansar. Pero ya no. No. No dejo de pensar en mi hermana. Pensar y soñar. La veo por todas partes. Y ella me mira y... me habla como... como si todavía pudiera... pudiera hablarme y pudiera mirarme. Lleva 20 años muerta. No me dejes solo esta noche. Por favor. Mi hermana se suicidó porque mi padre abusaba de ella. Me había pedido que no me fuera, que no la dejara sola. Y la dejé. Y por eso se mató. ¿Pero cómo puedes estar tan seguro si tú no estabas? Mi padre me lo confesó antes de morir. ¿Fue entonces cuando te perdí de vista? Yo me volví loco. Yo intenté matarlo. Se estaba muriendo. Y yo intenté matarlo.
Sebastián Comas, periodista. Perdone que me presente sin avisar. Quería hacerle unas preguntas sobre Enriqueta Martí. Se conocen, ¿verdad? No tengo nada que decir. Pero escuche, señora Subirats, solo necesito saber si es verdad que Enriqueta estuvo cuidando a su hijo poco antes de las fiestas de carnaval. Señora Subirats, ¿dónde está su hijo? ¿Puedo verlo? Váyase. Enriqueta podría acabar en el garrote siendo inocente. Señora Subirats, no. Por favor, no se vaya. ¡No soy una bruja, pedazo de mierda! No mato niños ni les arranco el corazón. ¡No soy una vampira! ¡Hermana, a la puerta! ¡No se vaya! ¡No se vaya! ¡Por favor! ¡No se vaya! No he podido hablar con Pepita. La verdad, no. No quiso ni abrirme la puerta. ¿Quién quiere que diga que conoce a la bruja ahora? ¿Y Pepito? ¿Está vivo? ¿Lo vio? No. No, no lo he visto. Yo no lo maté. Míreme a los ojos. Míreme. No tengo las manos manchadas de sangre. ¿Cómo quiere que les haga daño si a mí... A mí los críos me dan la vida. Angelita, sí que la pude ver. Mi hija. ¿Cómo está? Bien. ¿Me echa de menos? Sí, mucho, mucho. No se preocupe, está muy bien atendida. Yo le echo mucho de menos. Es la única cosa buena que me ha pasado en la vida. Angelita no es hija mía. Pero yo la he criado igual. ¿Cómo que la ha criado? Angelita no es hija suya. No. Es de mi cuñada. Pero ¿por qué no me lo ha contado antes? Si su cuñada lo confirma y lo podemos comprobar, tal vez podríamos... Nadie quiere ayudarme. Ni mi marido, ni mi cuñada, ni Pepita. A mí me matará, no me darán garrote. Qué soledad tan triste, ¿verdad? Hágame otro favor. Claro. No tengo ropa limpia. Es sangre. Necesito sangre. Me estoy vaciando del todo. Necesito sangre. Necesito un médico y un abogado. No hay ni uno que quiera defenderla. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Porque no tiene defensa posible. No hay nada demostrado, nada. ¡Comas! Abra los ojos de una vez. Esta puta de Satán lo tiene embrujado. Mire, no tendría que hacerlo, ¿eh? Pero, vale, tome. Todo suyo, lea. Testimonios, informes clínicos, declaraciones. Lea y sabrá quién es de verdad Enriqueta Martí. Y mañana me acompañará a otro registro. ¿Dónde? El juez ha ordenado el registro de los antiguos domicilios de Enriqueta. Pero esta vez tendré que convocar a toda la prensa. Sus compañeros se quejan de que lo tengo mimado. Le practicamos una exploración ginecológica completa. Y el diagnóstico no podía ser más claro.
Esta mujer tiene cáncer de útero. Y según mi opinión y la de mis colegas, nunca ha tenido hijos. Enriqueta no ha tenido nunca hijos. Angelita es hija mía. Y Enriqueta, la muy bruja, me la robó. Cuando oí llorar a la niña, miré por la ventana. Pero la que lloraba no era Angelita. La que lloraba era otra. La que tenía secuestrada. Y me dijo, ¿quiere que la coja yo y así usted descansa? Y le dije que sí, porque estaba muy cansada. Pero se la llevó. Se llevó a mi niña. Y venga a llorar. Por eso fui a hablar con el urbano. Está loca. Completamente loca. Enriqueta Martí es un caso de perversidad invencible. Una criminal nata. Es una bruja. Y es mala como el demonio. Las conoces. ¿De qué me hablas? Las conoces. Conoces a Enriqueta y conoces a doña Leonor. ¿Por qué no lo olvidas ya? ¿Es que no estuvimos bien el otro día? He leído los informes de la policía. A Enriqueta la denunciaste por corrupción de menores. ¡Calla! Pero si viviste 3 meses con ella... ¿Sigues sin entender que quiero dejar atrás toda esta mierda? Habrías podido ayudarme. Habrías podido... hablar con el juez y contarle todo lo que sabes del burdel. Es que no quiero hablar del burdel. No quiero hablar más. Ni de Enriqueta ni de Leonor. ¿Por qué me recuerdas las mierdas que quiero olvidar? Porque pienso en mi padre. Y pienso en mi hermana. Y pienso en la niña del puerto. Y necesito dormir. Vuélvete al coño de tu madre. Déjala tranquila. Tengo que hablar con ella. Ella no quiere hablar contigo. Y si Amelia no quiere hablar contigo, yo no puedo dejar que lo hagas. ¿Y si vuelves a molestarla? Juro que te arranco los ojos. Ay. Todos son igual, hijos de puta. Si encuentras algo, los metes dentro de la caja y tiras de la cuerda. ¿Entendido? Venga. Más. ¡Sacadlo, sacadlo! ¡Sacadlo! Mira, mira. ¡Qué horror! Ahora ya nadie podrá negar sus actos. Esta bestia, sedienta de sangre, ese monstruo de maldad, nunca, nunca habría podido ser madre. ¡Nunca! Señores, caridad. Caridad, señor. Caridad. Fuster. Fuster, ¿es usted? Sebastián Comas, el gran periodista.
¿Quiere que lo acompañe a algún sitio? Yo cada día voy a ver al juez para que me diga dónde está mi hija. Cada día, cada día. Y a mí nadie me hace caso. Guárdeselo el dinero, guárdeselo. Creía yo que usted llegaría hasta el final de todo esto. Que lo contaría todo sobre esa gente y sobre el burdel. Presencié los registros. Eso era un auténtico cementerio. Fue horroroso. Enriqueta Martí es culpable. Sí, tal vez sí, o tal vez no. No es la única culpable en esta historia. Y esto usted lo sabe tan bien como yo. ¡Basta! 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 No es tan fácil, ¿sabe? ¡Me he quedado solo! ¡No he podido demostrar nada! ¡Lo he perdido todo! ¡Y nadie! ¡Nadie puede reprocharme nada! ¡Nadie! ¡Y usted! ¡Menos aún! ¡Menos! La verdad. Tenía que contar la verdad. Pero la verdad es demasiado amarga. ¿La verdad? ¿La verdad? ¿A quién cojones le importa la verdad? Bueno, pues ahora ya sí que sí. Ya podemos cerrar la historia. Cuando empiece el juicio, la retomaremos. Pero dejaremos que la escriba otra persona. Hola. Descansas uno o dos días y después te pones en marcha con los anarquistas. Puede utilizar lo que le contaré, pero le suplico que no escriba jamás mi nombre ni se lo diga a nadie. ¿De acuerdo? De acuerdo. Si lo hace, mi vida y la de mis hijos correrán peligro. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. ¿Una niña? ¿Una niña? Sí, os estoy pidiendo una niña. Es el capricho de un cliente. Tampoco es tan raro. No lo sé. Yo creo que esto no podré hacerlo. ¿No puedes hacerlo? ¿No podéis hacerlo? ¡Miraos bien! Os estáis haciendo viejas. Los clientes quieren niñas jóvenes y alguien les tiene que conseguir lo que quieren. ¿Qué queréis? ¿Es que no veis que os estoy haciendo un favor? ¿Queréis ser unas putas sin dientes que la van chupando por la calle por dos reales? ¿Queréis moriros de sífilis en cualquier manicomio? ¿Caeros muertas en cualquier portal o podriros en la trena? Va, venga, venga ya. Si vais todo el día de la manita de las criaturas. A ver, Pepita. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Puedes alimentarlos a todos? Deja en paz a mis hijos. ¿Qué me dices de tu Angelita? No. No, mi hija, no. Pues buscad por las calles que están llenas de criaturas abandonadas. Yo no sé si Enriqueta lo hizo, pero no es una asesina. Eso sí lo sé y puedo jurarlo. Cuidó a mi hijo muchas veces y con mucho cariño. Con mucho amor. Mi hijo también la quiere mucho. Y a Angelita también. ¡Guapo! ¿A quién vienes a ver? Thank you.
¿Es la niña del puerto? Sí. No la ha reclamado nadie y no puedo tenerla aquí más tiempo. ¿Y a dónde la llevan? A la escuela de medicina, supongo. No lo sé. Aquí está todo. A ver, ¿qué quieres saber? Es posible que se equivocara con el tema de los huesos, ¿no? Sí. Sí. Me equivoqué, seguro. Pero ya ven qué condiciones tenemos que trabajar. Estoy harto de decirlo. No tengo laboratorio, no tengo asignaciones. Me falta equipo, medios de análisis. Pero usted firmó el dictamen que tiene el juez. Exactamente. El juez necesita un dictamen rápido. Pues tardaremos meses. Se lo diré de otra manera, doctor. El juez está a punto de jubilarse, pero antes quiere cerrar esta instrucción. Mi consejo es que no complique las cosas. Esta mujer es una asesina. Lo sabemos todos. Esto de aquí, por ejemplo. Parece un trozo de fémur, ¿no? El fémur de niño. ¿No está de acuerdo? Sí. Supongo que podría serlo. Pues redacte el informe. Entonces nadie puede asegurar que estos huesos sean de niños. Mire, esto es de un cráneo de cordero. Un trozo de cerámica. Esto de aquí podría ser un hueso de perro. Y esto... esto es piel de conejo. De las otras cosas no puedo decir mucha cosa. Pueden ser restos humanos y también pueden no serlo. Pero es que, ¿qué más da? ¿Qué más da? Si la policía y la prensa lo dicen... No pienso ser yo quien complique las cosas. Esa mujer es una asesina, todos lo saben. Y afortunadamente ya está muerta. Claro. Claro. He hablado con el forense que analizó los restos que encontramos en casa de Enriqueta. No, ahora no, Sebastián. La policía lo presionó para que dijera que esos restos eran humanos. ¿Qué me estás contando? ¿Que todos mintieron? Te estoy diciendo que hemos acusado a Enriqueta deliberadamente. ¿Quién? Nosotros. La gente que quiere echar tierra sobre el prostíbulo. La policía, el abogado Salvat, doña Leonor y sus amigos jueces, el gobernador. Y nosotros somos los cómplices. Tenemos la obligación de contar la verdad. El único delito probado de Enriqueta es que secuestró a Teresita. Pero una docena de asesinatos... ¡Venga, va, tío! ¡Hostia! Esto no se lo cree nadie. Tal vez tengas razón. Pero no lo podemos contar. Podemos inventarnos el cuento de la vampira, pero no podemos contar la verdad. Escúchame bien, Sebastián. Las heridas de la semana trágica no están cerradas. Y si ahora se extiende la idea de que hay algunos personajes de la burguesía involucrados en el tema de los niños, lo que habrá no será un escándalo, sino una revuelta popular. Volverán a quemar iglesias, estallarán bombas, nadie estará a salvo. Deja ya, Enriqueta. Ya no podemos hacer nada por ella. Podemos contar la verdad, podemos hacer justicia. Podemos enterrar a la niña del puerto. Esa niña no es tu hermana. Olvídalo. Vuelve a empezar. Me voy. Me voy de aquí. Y esta vez escribiré la verdad. Escribiré la historia de Enriqueta Martí. Y te juro que encontraré a alguien que quiera publicarla. Sebastián. ¡Sebastián! ¿Qué coño haces?
acabó lo de escribir mierda, hijo de puta. ¿Qué ha pasado? No. No te muevas. ¿Qué haces aquí? ¿Quieres que te pida un calmante? No. Quería decirte adiós. Un vecino vio cómo te recogían y te llevaban al hospital. Llévame a casa. No, no puedes moverte. No podrás andar. Acércame la ropa. Sebastián, por favor. La ropa. ¿En serio te vas mañana? Sí. Me gustaría irme contigo. O sea que eso de quitarme de puta era verdad. Es que no he estado nunca en Milán. Yo tampoco. ¿Estás bien así? Sí, Amelia. Amelia, ven. Ven, siéntate. Siéntate. ¿Y te vas sola? ¿O tienes compañía? No. No me acompaña nadie. Pues déjame ir contigo. De acuerdo. Vámonos, los dos. Sí. Pero antes... tengo que escribir... el último artículo. ¿Qué dices? ¿Cómo vas a escribir así? Necesito que me ayudes. Llena. Una bestia humana. Un monstruo sin entrañas. La vampira de Barcelona. Hemos acusado a Enriqueta Martí. Unos crímenes. Monstruosos. Pero hemos visto crímenes donde solo había miseria y desesperación. Y hemos contado las mentiras que otros querían que contásemos. El monstruo no era ella. Los monstruos somos nosotros.
eres tú. Sí. La niña del puerto. Fui yo. Yo la llevé al burdel. Disculpe la espera, pero valdrá la pena. Me han dicho que es preciosa. Buenas noches. Buenas noches. Pasad, preciosas. Hola, bonita. Toma. Puedo imaginarme lo que pasó en esa habitación, pero no puedo pensar en lo que pasó después. Ni sé quién la mató. Ni quién le arrancó el corazón. Ni cómo acabó en el mar. Ya está todo hecho, ¿no? Sí. Muy bien. Toma. También tengo esto para ti. Buen viaje. Gracias. ¿Puedo irme ya? Que tengas mucha suerte. ¿Y si se arrepiente y lo cuenta todo? No se arrepentirá. ¿No le habéis visto los ojos? Ha llorado. Sobredosis de morfina. Aquí no hay dudas. Un suicidio, entonces. ¿Suicidio? Habría dejado una nota. Además, ¿desde cuándo las putas se suicidan? Usted hágame caso. Esto es un suicidio. Escríbalo en el informe. Está bien. Está bien. Lo que usted ordene. No los ve. Pero sí parecen Romeo y Julieta. La vampira de Barcelona. La mujer.
mujer monstruosa que era capaz de beberse su propia sangre. Pasen y vean a la secuestradora de criaturas. Que mata las criaturas por fer un buen de bella dona. Ay, Valencí, Valencí, Valencí la mala dona. Que mata las criaturas per fer un buen de bella dona. Porto enganxada al pit des de fa temps. I si li dic tu fuig d'aquí, ella no em sent. Sempre demanes que la parti, jo no ho puc fer. Ja fa temps que són dues i si cau caic jo també. Si sóc jo qui fuig d'aquí, ella ve amb mi, em persegueix. Ser de vidre, estimar-se trencat.